Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una edición más de este que es su noticiero, Noticias ALB. En esta ocasión me encuentro con mi compañera Susana Oria. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, Jorge, muy buenas noches. Me encuentro muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, en esta ocasión hablaremos sobre los candidatos. Y pues como sabrás, Andrés Manuel se acaba de lanzar por tercera vez como presidente de la República. Y pues a raíz de eso se ha generado mucha controversia, mucha polémica. Claro que sí. Bueno, el día de hoy, así es, traemos el tema de los partidos políticos para nuestras próximas elecciones, el 1 de julio, como ya lo sabrán, y tenemos una gran polémica con varias de las candidaturas, en especial con la de Andrés Manuel López Obrador, y algunas de sus propuestas, que ya lo veremos más adelante. Pero por lo pronto los voy a enviar con mi compañero del clima, Elber Galarga. Adelante, Elber, por favor. ¿Qué tal, Jorge, Susana? Y sí, bueno, hoy les traigo el pronóstico del tiempo. Aquí podemos ver en la zona fronteriza, tendremos calor agobiante para unas buenas carnitas asadas. Aquí en el centro del país, frente frío número 69. Para aquí le pedimos a la población que se abrigue bien, un chocolatito, quesadilla sin queso, no sé. Aquí en la costa podemos ver que va a haber lluvias torrenciales. Y bueno, aquí en la península de Yucatán, pues el día despejado. Y bueno, ese es el pronóstico de tiempo para el día de hoy. Jorge, Susana, volvemos al estudio. Bueno, muchas gracias, Elber. Y seguimos, por favor. Bueno, vamos a darle continuidad a esto. Ahora nos toca mandarlos directamente hasta la ciudad de Oaxaca con nuestros compañeros Elvis y Guillermo. Elvis y Memo, adelante, por favor. Hola, buenas noches, Jorge. Nos encontramos aquí en el Zócalo para hacer unas encuestas sobre las propuestas y lo que opina nuestra población sobre Andrés Manuel López Obrador y su candidatura para presidente de México. Acompáñenos, por favor. Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿qué opinas sobre que Andrés Manuel López Obrador por tercera vez se postule para presidente de México? Pues está muy bien, ¿no? Porque pues siempre nunca lo han dejado, por eso es que se vuelve a postular. Perfecto. Bueno, sé muy poco, pero sí, hasta el estado de la República en el que vivo, pues llegan estas noticias. Ah, pues, ¿qué pienso? Pues que pues no va a ganar, si no ha ganado en todas estas veces, no creo que gane otra vez. Perfecto. No, sí, Sadi, sí. ¿Sí? ¿Qué opina acerca de ello? No, porque está bien, ¿no? Yo ya, varios años he votado por él, pero pues no gana el compa. Pero pues bueno, a ver si nos le gana este año. Dicen por ahí la tercera y es la vencida, ¿no? Se diría que de ahí partimos, ¿no? Okay. Tiene buenos ideales, está bien, concuerdo con la persona esta para que se vaya nuevamente a postular. Entiendo que a los del pueblo nos va a beneficiar, sin embargo a la clase alta es a los que les va a perjudicar. Y es por ello que muchos no quieren que Andrés Manuel se postule. Están en contra, puesto que a ellos les afectaría por todos los impuestos que les aumentaría a ellos. Sin embargo, a la clase del pueblo, en este caso, pues sí apoyaría. Son buenas propuestas lo que él trae, está manejando. Bueno, Jorge, hasta aquí nuestro reporte. Volvemos al estudio. Contigo. El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando. Por eso son las algas rojas. La alga verde puede servir como combustible. El carro solo necesitamos el petróleo realmente. Si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas náhuatl, y son maternas tecas, porque es lo que conservan todo. Y si conserváramos nuestros bosques, flores, selvas y nuestros huertos, nuestras calles fueran kioscos, pues tenemos como estuviéramos ahorita, porque el coral está maltratando moralmente. Y los tiburones les cortan las artes y los tiran así. Hay que pensar en la contaminación. Las algas verdes pueden ser un combustible. Y el agua y las... Los lenguajes náhuatl no impiden que aprendamos, y celulares solares, licuadoras, menos. Muchas. Nos falta un puntito, nada más que no queremos razonar, no pego, no grito, no empujo en el metro, que me avienta, no entienden eso, menos esto, porque yo sí tengo ese IQ. Nunca, no sé qué IQ tengo, no me importa, y adiós, soy una persona normal.
muchas gracias por compartir eso. Efectiva. Y bueno, como les comentábamos al principio del programa, el día de hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es Larry Cañonga y es el director de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, Larry. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Tenemos algunas preguntas para ti. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Susana, Jorge, muy buenas noches y un placer estar con ustedes nuevamente en su noticiero ALB. Muy bien, bueno, una de las preguntas que más nos pidieron hacerte es que nos puedas, por favor, decir de dónde vas a sacar el dinero para esa propuesta que dice que le van a entregar un apoyo económico a los ninis. Ok, es una propuesta que nosotros traemos en campaña, es brindarle un apoyo a las personas que no estudian y no trabajan, y esto con la finalidad de que pues continúen con sus estudios, ¿no? Ahora sí que México actualmente se encuentra rezagado en educación, principalmente los estados del sur, y es lo que está propiciando a que haya más violencia. Entonces, nuestra propuesta es eso, en continuar con la educación en México y brindarles ese apoyo más que nada. Claro, ok. Bueno, otra de las preguntas que también causó mucha polémica fue sobre la amnistía que propuso Andrés Manuel. Y no sabemos en qué consiste realmente. Porque algunos dicen que van a sacar a los delincuentes de la cárcel, ¿eh? Ok, bueno, les comento, es una propuesta. Todavía no estamos seguros si lo vamos a realizar, pero pues bueno, al fin y al cabo es una propuesta, ¿no? Sabemos que los presidentes, los precandidatos llegan y proponen, pero al final pues no lo cumplen, ¿no? Pero pues, entonces la amnistía lo vamos a analizar, ahora sí que vamos a analizar los casos de los presos. Vamos a ver que son violadores, asesinatos o que estén encarcelados injustamente. No vamos a soltar a personas así porque pues no, pues es mi compadre o así. Entonces vamos a brindarles ese perdón a estas personas, que digamos a los jóvenes que están en la delincuencia, pero no porque ellos prefirieron llevar esa vida, ¿no? Entonces, tal vez por la pobreza que tiene nuestro país, eligieron esa vida. Entonces se les otorgaría ese perdón a ellos para que continúen con continuemos trabajando para... Con su vida diaria, ¿no? Así es. Bueno, Larry, una última pregunta. ¿Qué va a pasar si una vez más no ganan estas elecciones en 1 de julio? Bueno, Jorge, para nosotros no estamos pensando en eso en estos momentos, o sea, ya lo estaríamos platicando en otro momento, pero pues bueno, en caso de que no llegáramos a la presidencia, pues continuaremos esa lucha, ¿no? Continuaremos por la transformación de México, una regeneración para el país, y pues eso es todo. Bueno, a continuación les vamos a dejar con un pequeño video de Andrés Manuel López Obrador. Estamos a punto de despegar. No necesitamos tanta ciencia. ¿Para qué gastar en pilotos con experiencia? Con los novatos es suficiente. No pasa nada. Sí despega. ¿Cómo son, maricas? Este piloto tiene como 8 horas de vuelo. O 7. Ya me quiero bajar. Y es abogado. Vamos a ahorrar muchísimos millones contratando gente inexperta al mando de México. Ya lo soñé. El otro avión lo vamos a vender. Pero es muy peligroso estar volando en estas porquerías. Ya nos queremos bajar. ¿A poco no se dan cuenta? Ese avión presidencial se los hicieron a los Illuminati, a los reptilianos, todos aquellos que vienen de otro planeta, alienígenas. Me dice que no sabe aterrizar. Me la pela, voy a saltar. Es la primera vez que salto. Pero no se necesita ciencia para saltar en paracaídas. Solo es cargar el cordoncito. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue todo por la edición del día de hoy. Espero verlos pronto en las siguientes elecciones de dentro de 6 años más. Muchas gracias, Susana, por habernos acompañado en nuestro programa. Muchas gracias, Jorge. Estás en tu casa. Y bueno, si van a votar, voten por ya sabes quién. Ya sé quién. Bueno, hasta luego. Nos vemos. ¡Woo!